Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Gracias por estar en la sintonía de esta revista de información que ya usted ha hecho su preferida. Yo soy Luis Enrique Falú, nos pueden seguir a través de Facebook, el Pique de Falú. Dale like a la página, también a través de Twitter, arroba Luis Enrique Falú. Y en nuestro canal a través de YouTube, www.youtube.com/ El Pique de Falú. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Y vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Palmira Ríos, catedrática de la Universidad de Puerto Rico. Doctora, gracias por estar con nosotros acá en el programa. Gracias por la invitación, Falú. Vamos a hablar de un tema sumamente controversial y controversial en el sentido en que Puerto Rico prácticamente este tema es un tema tabú. No mucha gente quiere tocarlo, no mucha gente quiere hablar de él. A menos que ocurra en otra jurisdicción. Si es en otra jurisdicción, pues estamos bien dispuestos, ¿verdad?, a rápidamente emitir comentarios o opiniones. Pero cuando se trata en Puerto Rico, eso aquí no pasa, y es el racismo. ¿Por qué en Puerto Rico el tema del racismo es tabú? Porque ha sido la política institucional de negar su existencia, de decir o argumentar de que porque somos un país mixto, una sociedad mixta, pues no existe el discrimen y el prejuicio. Así que todas las administraciones por varias décadas han soslayado, han ignorado, han puesto a un lado todos los factores que permitan una discusión, una conversación, como por ejemplo sea en Estados Unidos, o sea, nos guste o no, ahí se está una discusión constante y va desarrollándose el tema. Pero tampoco en términos de política pública se integra eso a la formulación de políticas públicas y a la lucha por lograr una sociedad más inclusiva y más egalitaria. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo lo hacemos? Se elimina toda referencia del recogido de datos, de información. Y por ende, cuando estamos hablando a manera de ejemplo de la pobreza en Puerto Rico, quizás somos de los, si no el único, de los pocos países del mundo que hablan sobre pobreza y no analizamos en qué medida el factor racial es un instrumento para la construcción de las desigualdades y cómo se van dificultando, haciendo más difícil el poder accesar a la educación, al trabajo, etcétera. Los ejemplos más recientes, el censo de personas, el conteo de personas sin hogar. Este es un conteo especial porque reconocemos que los conteos tradicionales de población no cuentan bien a esa población por sus características, ¿no? Es interesante que uno de los primeros conteos sí integró la variable racial y la proporción que fueron identificados como negros, evidentemente negros, en ese censo de personas sin hogar o de ambulantes, como quizás el término que mejor se conozca, era altísima, más del 50%. Los censos posteriores todos eliminaron la variable. Entonces ya no se pregunta o si está ahí, no se informa. Lo que suena extraño porque uno pensaría que vamos a corroborar esta información a ver si esto está mejorando. No, la reacción ha sido, y el último conteo de personas sin hogar se anunció hace unos meses, no hace referencia a eso. Igualmente, un perfil, un conteo que hizo la población confinada en Puerto Rico. Yo he visitado muchas cárceles como parte de los trabajos de derechos humanos y como mi trabajo en la Comisión de Derechos Civiles. Y uno lo ve, o sea, es evidente. No solamente los que son parte de un abuelo o un antepasado, sino que son evidentemente negros o afrodescendientes. Y se hizo ese conteo de personas sin hogar y no se incluyó esa variable. Así que realmente es parte de una tendencia desde entre 1950 y el 2000, el gobierno de Puerto Rico dejó fuera esa variable del censo de población. Eso fue una de las negociaciones que se hace bajo la administración de Luis Muñoz Marín, que quería eliminar el racismo, eliminando la palabra y toda referencia a ello. Con el censo del 2000... ¿Y con qué propósito? Yo no sé, es un malentendido sobre cómo tú eliminas un prejuicio. No es eliminando la palabra, no es sacándola todas referencias, sino monitoreando cómo va desarrollándose y cómo va disminuyendo, que es como se hace en todos lados. Y por eso la importancia de los censos o que los documentos de gobierno en los registros gubernamentales esté la variable para tener otra fuente de información de cómo van variando el acceso a los servicios públicos, a vivienda, a educación, a salud, y ver si estamos progresando o no. En el caso nuestro fue vamos a eliminar la variable y hacer prácticamente imposible el reclamar, el documentar, inclusive el litigio. Es muy difícil. Porque si bien podemos documentar el hostigamiento racial, que es cuando empiezan a insultar, utilizar lenguaje, pero no el discrimen, es muy difícil documentarlo estadísticamente, como nos requieren los tribunales.
Así que eso ha sido el caso hasta el censo del 2000, en que bajo la política de que no fuéramos una excepción y que nos trataran igual que a todos los de Estado, se integra entonces, se utiliza entonces el mismo censo de los Estados Unidos. Y ahí vuelve a aparecer nuevamente la variable raza. El error fue que no se dio una campaña educativa al pueblo de Puerto Rico para que entendieran la importancia de responder correctamente a esa variable. De hecho, hubo uno de los censos donde prácticamente Puerto Rico no tenía población negra, según las contestaciones que la gente dio. Yo siempre decía que si fuéramos un pececito nos ponían en una especie en peligro de extinción, porque el porciento no sale entre abajo, y estaba bajando dramáticamente. Entre el censo del 2000 y el censo de Mitchell, del 2005, antes que sea el 2010, la baja fue casi, estábamos a 8%. O sea, realmente, entonces uno viene al país, como amigos míos vienen y me dicen, es que el censo y lo que uno sabe no coinciden. Así que es parte de la negación. Pero más allá de la cuestión de identidad o cultural, es también en términos de políticas públicas, estamos limitando los instrumentos que tenemos para luchar contra la desigualdad, contra la pobreza y toda la forma de exclusión, que es lo que estamos tratando de hacer como funcionarios públicos de gobierno en el campo educativo, donde está la presencia. Estamos realmente aumentando la presencia de afrodescendientes en las universidades, están en las carreras, en acceso a la salud, a la vivienda, a los préstamos. Bueno, ha llegado incluso a discusiones como cuando han ocurrido vacantes en el Tribunal Supremo, si se va a nombrar un negro, si no se va a nombrar un negro. De hecho, hay varios ahora mismo que están allí sentados en el Tribunal Supremo, pero la discusión en un momento dado llegó hasta eso, incluso, y hubo hasta candidatos que decían, no, espérate un momentito, si a mí me van a nombrar al Tribunal Supremo, me deben nombrar a base de mi currículo, a base de mi experiencia, no porque sea negro, no me traten distinto a como tratan a otros. Debe ser por los méritos, pero cuando te excluyen también no debe ser, es un factor, ¿no? Y entonces ese cuestionamiento constante de que si tú llegaste a tal posición es por affirmative action, acción afirmativa, y no porque tú tenías los méritos. A veces uno tiene que trabajar más. Para cumplir una cuota. Es para cumplir con cuotas, como si en Puerto Rico hubieran cuotas, ¿no? Pero un poco de cumplimiento. Y uno ve en la administración pública de Puerto Rico, donde la presencia afrodescendiente es mínima. La legislatura es mínima, los alcaldes es mínimo. Así que, y cada vez que uno ve una reunión, por ejemplo, cuando viene un funcionario norteamericano, si hay uno de alta posición negro, tú sabes que es el norteamericano, no es el de aquí. Pero ahí hay un elemento de lo que usted me menciona, cuando es por voto directo del pueblo uno ve mayor presencia, ¿verdad?, de personas negras. Cuando es por nombramiento, designación, ahí es donde uno ve una ausencia prácticamente en los nombramientos. En ambas, o sea, yo creo que nuestros representantes, los grupos excluidos tradicionalmente son minorías. Tanto las mujeres como los afroamericanos. ¿Qué es ser negro aquí en Puerto Rico? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad?, cuando hablamos allá, y esta semana hablamos de lo que pasó en Charlottesville, que lo podemos discutir un poquito acá, allá hay una tendencia a que uno ve las diferencias bien marcadas, ¿verdad? Pero acá en Puerto Rico, como tenemos el argumento de que todos somos una mezcla, pues aquí eso no ocurre, aquí no puede haber racismo contra de hecho, a veces escuchamos el argumento de que es que todos somos negros aquí. Mira, las definiciones raciales, todas son las definiciones sociales. O sea, cada cultura va a definir quién es qué, blanco o negro. En los países latinoamericanos, bueno, en todos los países hay un gran mestizaje. La diferencia es que en nuestro caso se reconoce la graduación, lo que lo hace mucho más difícil definir quién es quién, y siempre es una autodefinición. A diferencia en los Estados Unidos, que tú tienes un poco de ancestro negro, aunque tú seas blanco o rubio, de ojos azules, como tuve yo un profesor mío en Fisk, que se me hacía muy difícil yo verlo como afroamericano, pero él estaba muy claro, y con el paso de los años, como mi profesor sí lo reconocía, porque toda su familia y sus ancestros eran negros, él era muy claro. Y esa es parte cultural, ¿no? Y también parte de lo que ha sido, y como vemos todavía, es la política norteamericana. Es algo muy medular de ese país, de esa sociedad. Por eso es que hay un gran debate al respecto. Aquí
Básicamente estamos utilizando y un gran debate sobre qué categorías vamos a utilizar y el reconocimiento de diferentes categorías y gradaciones. Déjeme hacer la pausa, pero en Puerto Rico no escucha a la gente. Yo soy negro, soy trigueño, soy moreno, soy jabao, por ahí sigue. Todo tipo de terminología, eso es cierto. Vamos a tomar eso cuando regresemos de la pausa, señoras y señores. De hecho, hay un poema de Fortunato Vizcarrondo, si no me equivoco, y tu abuela, ¿dónde está? ¿Verdad? Donde estaba haciendo prácticamente un reclamo. Ayer me dijiste negro y hoy te voy a contestar. Pero eso lo decimos ya mismito. Mire, por ahí viene un representante del PNP, oiga, que está que prende de medio maniguetazo con la Junta de Control Fiscal al extremo, que los clasifica como que los miembros de la Junta de Control Fiscal creen que son supremacistas, que son mejores que nadie, que son una raza aparte. Ya mismito vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también, oiga, esta vaguada que afectó a Puerto Rico desde las 3 de la madrugada, los truenos eran una cosa increíble. Y me escribía una amiga y me decía, oye, el problema de los truenos es que yo tengo mascotas y las mascotas estaban afuera. Ahí y cuando empieza histérica. A hacer una tronada de esa forma y de esa naturaleza, se vuelven prácticamente locos. Tuve que salir porque se asustan, se ponen nerviosos. Vamos a hablar de eso también aquí en el Pique de Falú. Regresamos en breve.